Ya estamos de regreso en Revista Jalisco y venimos de, pues de partir la rosca, de probar la rosca, pero creo que el secreto es todo con medida, un pedacito, para no llegar eh, a estos extremos de tener obesidad y sobrepeso. Hay que cuidar nuestra salud y para algunas recomendaciones este día tenemos al doctor Alberto Ocampo, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenido doctor, feliz año antes que nada. Igualmente un feliz año para ti, para tu auditorio y bueno, pues sin duda los propósitos, los retos, los cambios que tenemos para este 2017, pues a veces son muy significativos. Uh -huh. Y bueno, dentro de lo que es el sector salud para nosotros, el que podamos mejorar nuestra salud, estar en mejores condiciones, pues sin duda genera un bienestar. Y ese bienestar pues obviamente se va a ver reflejado en nuestra familia. Hoy día tenemos el problema de sobrepeso y obesidad, como tú bien lo comentas, y lo tenemos en nuestros niños, lo tenemos en los adolescentes y los tenemos en los adultos este periodo pues sin duda de vacaciones se presta porque pues es la convivencia salimos de la rutina que normalmente tenemos las invitaciones a lo mejor con el compadre con el familiar eh, las cenas a veces copiosas eh, por si algo a veces la gente que ya está enfermita que tiene alguna enfermedad como diabetes o hipertensión pues hasta deja de tomar los medicamentos porque a lo mejor pues se va a tomar alguna bebida alcohólica, y de alguna u otra forma va cambiando el ritmo, va cambiando la ingesta en cantidad de los alimentos. Y esto lamentablemente condiciona que en este periodo vacacional pues nos veamos beneficiados uh -huh. con un incremento de peso de hasta 3 o hasta 5 kilos Cinco en un kilos. momento dado. ¿verdad? Y qué, qué bueno que esté en esa lista de propósitos bajar de peso. Pero ¿por qué se fracasa? ¿Por qué se llega a mitad de año, a finales de año, con otros kilos de más y ese propósito no se logró? Bueno, sin duda el motivo de generar una nueva expectativa, un nuevo cambio que llega este año 2017, pues a, a nosotros como personas nos genera una situación de, de motivación, una situación de querer cambiar estos hábitos. Eh, yo creo que un ejemplo muy claro son los gimnasios o la, la actividad física. Uh, si tú vas este mes de enero, uh, pues a veces no cabe ya la gente de, que se inscriben, de que generan esa necesidad de hacer la actividad física. Pero si nos vamos a junio o julio, el gimnasio pues, ya se vació casi en un 50% y a lo mejor en noviembre pues, ya es muy poca la gente que está asistiendo. ¿Cuál es la respuesta? Pues ser constantes, ser tenaces en lo que queremos hacer, ser disciplinados. Y esto sin duda nos va a generar un cambio en mi hábito, un cambio en mi disciplina rutinaria y por consciente los beneficios en mi salud se van a ver reflejados. Eh, ¿Cómo pudiéramos empezar? A lo mejor sería la pregunta, ¿no? Eh, porque a veces el, los propósitos que tenemos del 2014 casi es la misma hojita, nada más le cambiamos sí. 2015, 2016 y no los llegamos a concluir muchas veces. En el caso del sobrepeso y la obesidad creo que es muy importante señalar que se da porque ingerimos mucha cantidad de alimentos que nos generan calorías y que no las estamos consumiendo, no las estamos quemando con la actividad física. Aquí en México hay estadísticas que nos habla que el 80% de la población es sedentaria, no realiza actividad física. Entonces la propuesta de la institución es empezar a generar pequeños cambios. ¿Qué son estos pequeños cambios? Si a lo mejor yo no estaba acostumbrado a caminar o a hacer alguna actividad, pues normalmente voy, veo, a lo mejor reviso y dice recomendación, cinco veces al día hacer actividad física. Esos pequeños cambios pudieran ser dos veces a la semana o tres veces a la semana y paulatinamente ir condicionando mi cuerpo a poco a poco a cambiar esa, esa actividad a que sean los cinco días a la semana. ¿Y por qué no empezar a caminar y posteriormente a lo mejor ya empezar a trotar o hacer algún otro tipo de implementación en la actividad física? Y creo que te debe de gustar también, que te motive. Si te gusta andar en bicicleta, pues órale eso, correr o caminar o hasta bailar, zumba, lo que te guste también para que vayas. Totalmente, esa es la clave principal, que podamos identificar una actividad física que me identifique yo con ella, que me sea agradable, que la disfrute que no suene como un martirio, que no suene como una situación de que forzosamente lo tengo que realizar. Cuando yo identifico a lo mejor, en el caso de las mujeres, el baile, la zumba, el aeróbic, que me identifico a lo mejor con el ritmo de la música, sin duda va a ser motivante y va a ser una situación que me va a estar ayudando para poder hacer la actividad física. En el caso de los varones, bueno, puede ser a lo mejor el gimnasio, pero a veces la cuestión económica más como bien este año se complica. Pues podemos ir al parque, podemos salir a, la, a las calles, podemos utilizar la bicicleta y generar un cambio en mi actividad y por consiguiente un beneficio en mi salud. Algo muy importante, y eh, yo sí quisiera resaltar, es a veces no hacer la actividad los 150 minutos a la semana o los 30 minutos diarios, sino que estamos ahorita abogando también para que seamos más activos. Somos con una tendencia sedentaria en la casa, en el trabajo en nuestro traslado. Entonces, el poder estar trabajando y pararme a la hora, a las dos horas y caminar un poco, esto me genera una movilización de mi masa muscular y a pesar de que son pequeños cambios, pequeñas modificaciones, metabólicamente también me generan un beneficio a mi organismo. Entonces, a veces no tenemos que empezar corriendo medios maratones o 10 kilómetros, con hacer pequeños cambios en lo que normalmente he dejado de hacer o no estoy realizando, esto me va a generar un beneficio en mi salud. Ahora, la alimentación, porque de un día para otro va a decir la persona, pues ya voy a dejar esto, esto y esto y esto y solo me voy a concentrar en ciertos alimentos. Eh, ¿Puede haber consecuencias también pa, que requiera otro tipo de alimentos nuestro cuerpo porque no vamos con un especialista? Eh, bueno, sin duda la recomendación siempre es poder acudir con un nutriólogo que me asesore, me ayude y me oriente en lo que debo de comer y en qué cantidades y en mis horarios que lo debo de realizar. Pero aquí, bueno, yo la, la invitación sería a que las cantidades o las porciones que yo voy a modificar sean también pequeñas o, o de forma paulatina. Un ejemplo, si yo no estoy acostumbrado con, a consumir eh, vegetales, eh, pues a lo mejor la invitación es que, a que lo vayan consumiendo una o dos veces por semana y va a llegar el momento gradual en el cual yo voy a tener la necesidad de estar consumiendo el vegetal, el brócoli o a lo mejor este, otro, otro tipo de, de aditamento que pueda yo incursionar. La otra son las cantidades o las porciones. Eh, lamentablemente, pues somos muy dados y la gastronomía es muy buena aquí en el Estado de Jalisco y en México y pues... Servimos una, no nos llenamos otra porción y a veces son dos o tres porciones de la misma alimentación, que puede ser un momento nutritiva, saludable, pero ya la cantidad ya se convierte en una situación que no es benéfica para mi organismo. La otra, que también puede ser muy buena, es las, eh, los tamaños de los utensilios como para poder servir las porciones. Sí. Si ustedes recuerdan, las bebidas azucaradas antes eran porciones de 333 mililitros y llevamos en los 3 litros. Entonces, y los trélitos vuelan, ¿eh? se van rapidísimo en el hogar. Entonces, pues sin duda el tener un recipiente, un vaso, un, un envase donde yo pueda poner las cantidades de bebidas que sean mucho menores, pues eso también me va a ayudar a que el consumo sea de una forma pues, más regular. Y además a, abonándole a nuestra economía, haga cuentas, cuánto le va a salir un refresco todos los días, cuánto le va a salir... Para su salud y agua de alguna fruta que tenga ahí y, y no le pone azúcar. Ir acostumbrando también a los miembros de la familia al azúcar, ¿no? Totalmente. Otro, otra, otro tip sería utilizar una, un envase pequeño uh -huh. con agua natural y siempre tenerlo a la mano o al alcance de nosotros. Esto nos va a generar, generar la necesidad de poderlo tomar y visualmente a la hora de tomarlo y, to y, y consumir el agua se nos va a hacer más agradable que cuando yo les digo que tomen dos litros de agua al día, que pues sin duda es una cantidad más copiosa, que es una, una cantidad pues considerable y adecuada, pero que lo podemos ir haciendo de forma gradual. Creo que aquí la clave es cantidad y sobre todo ser perseverante y tener la consistencia de darle continuidad a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Doctor, por último, ¿eh, ¿puede acudir eh, la, las personas a los centros de salud para tener ese chequeo, que los midan, que los pesen, que les den? ¿Qué alimentación requiere su cuerpo? Claro, eh, está abierto, la Secretaría de Salud tiene los centros de salud, 586 centros de salud distribuidos en todo el estado de Jalisco. Eh, tenemos la asesoría por parte de médicos, están las enfermeras. En algunas partes tenemos también nutriólogos, que pues sería la persona más idónea como para poder asesorar o aconsejar sobre qué y cómo debemos estar consumiendo nuestros alimentos. Pero recordemos, no nada más es el alimento, tenemos que hacer una combinación estratégica. Donde yo consuma alimentos saludables y por el otro lado realiza actividad física para poder consumir y poder eliminar todas esas kilocalorías que estoy consumiendo de más. Pues hay que ganarle al sobrepeso, a la obesidad, que es un problema eh, grande aquí que tenemos en nuestro país. Gracias, doctor. Al contrario, muy amable por tu invitación. Nuevamente desearles que estos propósitos se cumplan en este año y que sin duda tengamos salud y bienestar en nuestra casa. Igualmente. Vamos a la pausa, nuestra última pausa, quédese con nosotros.